¿Puedo ayudarle en algo, caballero? Pues supongo que sí. Me llamo Alfredo González, señora, para servirla. La verdad es que estoy un tanto confundido. Hice un largo viaje para dar mi apoyo a Ángela y a la familia, pero dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que Ángela probablemente no recuerde a un viejo amigo de la infancia, no sé si es una buena idea que yo haya venido acá, pero en fin, ya estoy acá y... Estoy segura que, teniendo en cuenta la distancia que ha recorrido, Ángela estará encantada de recibirle. Por favor, espere aquí un instante y avisaré a Ángela. No le diga a Ángela quién soy, señora. Me gustaría poder darle una sorpresa, si es posible. Por favor. Gracias, señora. Buenas tardes. Clara me ha dicho que quería verme. Ya veo que a pesar de los años, seguís siendo una gota idéntica de ti misma. Hola, Campanilla. Alfredo. Alegra haberte conocido, Clara. Y gracias por haberme ayudado en un momento de duda. De nada. Bueno, Ángela, fue un placer visitarte y mantener esta breve conversación, aunque me hubiera gustado que las circunstancias fueran otras. Te dejo en buenas manos. Muchas gracias por venir, Alfredo. De verdad te lo agradezco. Insisto en que, a pesar de todo, me gustó lo que vi hoy a tu alrededor. Y eso me reconforta, Ángela. Te agradezco el detalle de llevarme en tu auto, Pablo. No hay nada que agradecer. No sé si le sorprenderá, pero mi madre me ha hablado alguna vez de usted. ¿Sí? Pues espero que te haya hablado bien.
¿A qué hora sale su vuelo? A las 10 de la mañana. Y por favor, Pablo, no me hables de usted. Hola, mamá. Ya estás aquí. ¿No tienes frío aquí fuera? No, estoy bien. Clara está en la cocina haciendo la cena. Creo que tengo algo para ti. ¿Qué? Voy a ayudar a Clara con la cena, ¿vale? Vale, hijo. Querida Ángela, tal vez estas sinceras palabras que te escribo en este instante de nuestras respectivas vidas no tengan demasiado sentido, y todavía menos teniendo presente las circunstancias actuales. Pero desde que tengo uso de razón, siempre tuve el extraordinario don de estar en el lugar menos adecuado a la hora más inoportuna. Así que esta vez no podía ser una excepción. Intentar concretar en un papel emociones pretéritas, perpetuadas a lo largo de mi existencia, me resultaría imposible, por lo que, escuetamente y pidiéndote disculpas de antemano, me conformaré con hacerte saber, esperando que perdones mi osadía, que aunque no lo supieras, tú siempre me perteneciste en mi silencio prolongado en el tiempo, en la distancia, desde aquella lluviosa tarde de octubre en que tu intensa mirada infantil penetró en mi cándido corazón adolescente, cuando la vida, a pesar de las secuelas de aquella maldita guerra, irradiaba un aura de ilusión y el futuro se escribía color esperanza. Todos esos recuerdos pertenecen ya al pasado adormecido, pero necesitaba compartirlos, reconozco que un tanto a deshora, con el mayor de los respetos, con el primer y único amor de mi vida, al que ingenuamente siempre me mantuve fiel. Y es que me temo, estimada Ángela, que los sentimientos no entienden ni de distancias ni del paso de los años. Perdona mi estupidez y mi falta de tacto. Lo siento. Siento haber sido un cobarde y que los acontecimientos me vencieran en su momento. De todas formas, me consuela saber que fuiste feliz y que Javier estuvo a la altura de lo que merecías. Tu felicidad siempre fue mi dicha en la lejanía, aunque tú lo ignoraras. Es curiosa la complejidad de la vida, ¿verdad? Cómo la felicidad de uno supone, casi siempre, la indirecta desventura de otros. Mirando atrás, acabaré diciéndote que únicamente me arrepiento de una cosa en todos estos años.
El marcharme aquel ya distante y frío día de invierno de 1954, sin un billete de retorno en el bolsillo y sin ni siquiera la recompensa de un último y anhelado abrazo de despedida del ser amado. Ya ves qué tontería, Ángela. Un simple abrazo. Esa es mi deuda con el pasado. Tal vez en otra vida pueda cobrarlo. Sin más, me despido deseándote lo mejor y que tengas la fortaleza suficiente para seguir adelante. Atentamente, alguien que nunca te olvidó y que jamás te olvidará. Alfredo. Postdata. No sé por qué te escribí esta carta, si no voy a tener el valor suficiente para entregártela. Aviso a los señores.